En cada salida con el Anthony siempre nos pasa algo. Ay, ay. Miren que no fue ni una caída grande, fue una caída suave y cómo pero se dejó la, ese pie. Ajá, pero la baja. El pie me quedó metido en la moto, o sea, la moto solo se me resbaló. Porque estaba mugoso, había tierra con moho. Ni en rutas grandes ha pasado sí, lo que... Sí, ni en rutas grandes. Y asenté el freno y se me resbaló la moto por el moho. Pero el pie me quedó metido en el tubo del escape. Ay, no, es que hasta a mí me da cosita de verlo. Es un agua tibia, o sea, no está fría. Porque si no vamos a dañar sus tejidos también, entonces... Ay, una mosquita. Sáquese. Te duele, no te arde, va. No me duele, me arde. La bestia. Mira cómo me quedó. Pero sentí fresco. Sentí rico. Es que sí tenía que enfriar la herida con agua. Pues está grande, pero es por la piel quemada. O sea, no pero... es mayor. Bueno, sí se ve grandote. Sí se ve grandote. Pero lo otro no se peló. A mí lo que me da cosita es el punto blanco. O sea, no es que me dé nervios o así como que me voy a desmayar, sino que me da lástima su pierna. No sé por qué me da lástima su pierna, pero me da porque... Bueno, esa no es la pierna, esa es la... ¿Cómo se llama esa parte? ¿Otra bolsa? Esa es la... Ay, no sé cómo se llama esa parte. Pero el punto... ¿Será que le echó pasta o aceite el ahorita? Punto ahí se va a quedar... No, porque ya te echaste agua. El punto ahí se va a quedar bien blanco, pues, o sea, le va a quedar la gran seña. Qué triste tu caso. Arde vos. Y es la segunda vez que le pasa una caída de esas suaves. ¿Qué te pasó la otra vez? La otra vez me odiaba, usted no me quería ni hablar porque él tuvo que suspenderse de su trabajo, ¿qué? Ah, no, esa vez sí me... Bueno, tuve que retirarse de su trabajo, perdón. El pie, ¿no? Sí, ¿cuántos días fue? 15 días, no fui a trabajar. Yo todavía le dije, tan chillón, fue una caída suave. Pero yo no me imaginé que esas caídas suaves le iban a tener que enyesar el pie a usted. Porque yo todavía me lo llevé a la casa. Nos fuimos a la casa, se fue manejando y se fue a acostar a la cama. Y yo le dije, ¿qué te pusiste esa vez? ¿Compresa? No. No, me inyectaron. Sí, pero... Para el dolor. Pero igual el dolor nunca se fue. No. Y estaba de gritar ustedes, que le dolía, que le dolía, que le dolía. ¿Te pido más agua? Sí. No me puedo ni poner ni pantalón. Lo bueno que fue viernes, sábado, domingo, reposo y ya sé. Lo bueno que ya entrenaste pierna. Qué rico. Bueno, y si hoy fuera tu día de entrenamiento de piernas, el sudor corriendo. ¡Hala! Cuando vayas al gym hoy te va a correr sudor. No. ¿No te sudan las piernas? No. Vamos a echar otra bolsa de agua. ¿No compramos? Vamos a ver qué nos dice el muchacho. Yo creo que ni el Antonio se ha caído de su bicicleta como vos te caíste sin la moto. Y sabes que lo peor de todo, que no le hemos hecho su compra a mi papá. Pues la gran pucha, todavía quiero a Mayacuz. De repente hay cura en Samaya con mi pie. Porque vas a ir a la tierra a la máquina. Ya, lo bueno que ya tenías limpias las manos, eso me estoy dando cuenta. Que te estás pasando los dedotes ahí. No, bye. Pero ya me había lavado las manos. Ay, ay, ay. Cada salida con Anthony siempre me tiene que pasar algo. En cada salida. Bueno, a mí no, a él. Ya no sé si sos vos o soy yo la de la mala suerte. Pues vos, porque nunca me pasa a mí eso cuando ando solo. La verdad, me he ido a rutas largas y nunca me ha pasado. Pero, dame mi agua pura. Pero, Anthony, ¿pero qué nos pasó en la carretera antes de llegar a Cocal? ¿Con el carro? Nos quedamos sin luces.
El carro ya lo habíamos revisado ustedes, porque siempre lo revisamos antes de salir lejos. Y vean ustedes, como a las 11, no, 12 de la noche, nosotros en la carretera. Sí, como a las 12, pues, nosotros en la carretera sin luz. El carro se le fue todo el sistema eléctrico, ustedes. Todo. Yo ya lloraba porque definitivamente, al principio no estaba asustada. Yo dije, de plano lo vamos a poder arreglar. Él empezaba a cambiar los... ¿cómo es? Los fusiles. Y no nos funcionaba, ustedes. No hallábamos ni qué hacer. Pasamos como media hora intentando ahí con el carro. Y a la bestia. Y lo peor de todo es que estábamos cerca del monte. Que tenía como una entrada. Yo sentía que por ratos que ahí me metían un jalón y me llevaban. Y Tony no iba a poder hacer nada. Y lo peor de todo es que era horario donde pasaba mucho cabezal. No nos podíamos ir así, obviamente, sin luces. Y aparte de eso... Sí lo intentamos, ¿no? Yo, si ustedes hubieran visto eso, yo iba con la... Con el Jesús en la boca. Con el Jesús en la boca y con los dos teléfonos, con las linternas encendidas, ¿te acuerdas? Cabal, pe. En la ventana, a ti. Así en la ventana, la Jenny, con los dos teléfonos. Yo alumbró porque si no... Pero era mientras llegábamos a Cocales, que era donde queríamos estar. No estábamos muy lejos de ahí. Para poder tener un lugar donde hubiera luz, estuviera bien. Pero eso no es todo, espérense, ahorita van a saber qué más pasó. Después de eso, me llevé otro gran susto, porque ahí sí me estuve con el... Ahí sí no me estuve con el Jesús en la boca, ahí grité el Jesús. Cuando casi nos matan también por culpa sí. De este bestia. Casi nos saca un camión. Casi nos da con la parte de atrás. Nos dio el camión. Nos dio. El carro, el pulgón. Nos asustamos. Pegó la parte de frente del carro. Y le hice un rayón. Pero no pasó más. Nos asustamos bastante. Que yo me quise meter a rebasar. Pero el carro, saber qué tenía, que venía quemando los fusibles. Entonces logré colocarle dos que se encendieron las luces, pero mi miedo era tirar luz alta y que se volvieran a quemar otra vez. Que no lograste con tu inteligencia, va, porque nos ayudaron. Ajá, y que se me lograran quemar otra vez y ahí sí quedamos definitivamente sin luces porque ya no había cómo. Entonces yo me quería meter a rebasar, pero no tiré alta. Y no me percaté que el camión que venía ya venía demasiado cerca. Entonces frené y me quise meter de nuevo al lugar donde salí. Pero cuando me quise meter, el camión que yo quería rebasar no había salido por completo. Entonces me pegué mucho y pegué la trompa del carro en el pulgón. Pero solo se pasó rayando el carro, ¿va? No pasó mayor. Pero cosa. No la pegaste vos, el camión se hizo más para acá. Se iba a salir del carril del camión y no se iba a dar cuenta, y no se había dado cuenta que nosotros pegó íbamos con el pulgón en la trompa del carro y la... Si y amació el carro, ustedes en el instante se acordó de Dios, muchacho. La sangre de Cristo, la sangre de Cristo. Yo sí me asusté un poco, pero es que... no me asusté tanto como ella, porque normal es que en la carretera a veces puede ser que uno vaya bien, otro viene mal. Es que ¿sabes? ¿Saben por qué me asusté? Porque dio del lado donde yo iba. Sí, o sea, donde yo iba. Y aparte de eso, le dio un sangoloteón al carro. Que, o sea, a mí, yo me hacía en el cielo, pues ahí diciéndole adiós, ya vine. Saludando a San Pedro en la puerta. Entonces, sí, por eso me asusté. Y solo dije eso y recuerdo que se me salieron las lágrimas y a la vez estaba furiosa porque yo ya era la segunda cosa en la noche, pues. Pero. Siempre todo se descontroló por el tema de las luces. Pero, ajá. Me preocupaba más las luces porque si nos quedábamos sin luces por completo, sí era peligroso. Entonces, de noche. Eso me daba un poquito de miedo de que si hubiera. Instante. Si hubiera venido otro carro, también no, nos. Se me está poniendo morado. Nos agarra ahí. Sí, va. Lo que pasa es que ya enfrió. Y ahí se te va a poner negro, no morado. Porque va a ser. Vos, pero será que no va a salir ampolla. No, ya una hubiera. ¿Grandota así? No. La madre.
No, porque está como que no quedó en forma de subir, decís vos, quiero ver. No, ya está como que raspado. Ay, vamos. El de abajo sí, no sé si te lo lavaste, vamos, se mira como infectado. Chino. No, ahí sí me lavé. Pelado tengo. Está quemado, ¿eh? Ajá, también. Voy, yo creo que. Yo creo que el pellejo asado quedó aquí en la tubería. Qué asco. Pues, te voy a pasar a comer tu quesadilla de tortilla y te lo comes. No lo dije, mi pie hizo. Me hubiera tirado. Y saben que lo peor de todo, que yo no subí con él en la moto. Yo subí, yo esa subida la hice a pie. Y cuando me grita, me caí. Ay, cochinada, sí, la moto. Y cuando lo volteó a ver, estaba en el suelo tirado con todo y su moto. Viste, entonces no soy yo la de la mala suerte. Sos vos el que necesitas hacerte una limpia de una vez ahorita que vayamos a Samayac. Ando con vos. Mano, pero si la moto, yo ni siquiera estaba en la moto cuando subiste. Bueno, entonces ya nos vamos nosotros contándole nuestras tristes historias que nos ha pasado. Estamos con vida todavía. Si ya no, mira, si no vuelven a ver videos, porque si no, colgamos los tenis. Es porque si colgamos los tenis, le vamos a decir a mamá Wendy que ahí se despida de nos, uy, por nosotros. Tiene un video despidiéndose de parte de nosotros. Bueno, chicos, adiós.